Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Lo dije al revés todo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos en todos a Río Grande Suculentas. Hoy me van a acompañar a hacer el trasplante de las aortas Copper y Bar Cristal. Miren, ya no caben en el puerquito. Y voy a poner dos juntas. Si cabe otra, la voy a poner con gusto porque miren, aquí ya están creciendo apretadas. Por aquí ya traen nuevos retoñitos. Espero que el video sea de su agrado y me acompañe hasta el final. Ya tengo acá listo el sustrato, la maceta. Este plato le voy a dar reuso. Ya se me quebró mi plato. Era uno de mis favoritos. Pero ni modos. Voy a hacer pausa para que no se haga tan largo el video. Porque esta cosa la voy a sacar con cuidado. Y bien, aquí ya las extraje de la maceta. Y esta es una sola planta madre. Aquí miren, les voy a mostrar. Ya venía creciendo toda chueca porque ya no tenía espacio. No las voy a separar de su madre planta porque las voy a dejar así nada más. ¿Ven las raíces cómo la tienen? Tienen demasiada raíz. Y aquí pues van a tener más espacio. Lo que yo quiero es que ellas tengan más espacio para que se desarrollen y crezcan bonitas. Y así se mire hermosa esta maceta con todas estas criaturas ahí. Porque es una de las plantas de las jabordias más hermosas, hermosas. Una vez hidratándose, claro, esta es la primer planta jabordia que yo, de las que tengo en el jardín, es la primera. Y ya se hizo hermosa, ya se me propagó. Miren, esta es una sola plantita y miren la raizota que tiene, me encanta. Aquí la voy a poner a la par de su mamá para que sienta el calor de ella. Es una manera de decir, amigos. Por aquí veo la raíz de esta que está muy grande. Quiero que se ponga bonita y espero que el plato sí sea de mucha utilidad. Ahora voy a hacer pausa porque me toca extraer esta también. Aquí les voy a mostrar algo, miren. Esta maceta guarda mucha humedad, es la de la carita. La tierra está totalmente mojada y ya va a tener una semana que regué. Esta es una raíz vieja. Las jabordias cambian de raíz también cada año y tenemos que retirarla. Miren, esto es pura, ¿cómo se puede decir? Es puro gabazo, es pura yacua. Nosotros lo llamamos como yacua. Pero también se dice que se puede decir como que es puro gabazo, es pura raíz ya pura. Ya no tiene nada adentro, es solamente la casca, esa es la palabra. Con exactitud no sé cuál es la palabra, pero ahí le buscamos. Están divinamente hermosas. A mí me encantan porque
son de roseta pequeña y se propagan muy, muy, muy fácilmente. Esta se mira sana toda. Miren qué bonitas están, preciosas. Y retiramos lo viejo. Le hacemos limpieza porque eso ya no nos sirve. Tiene mucha humedad. Dejen traigo alcohol porque aquí tiene unos animalitos. No es cochinilla, son otros animalitos los que andan ahí. Y bien, ya acabé de limpiar todas. Si ustedes a veces hacen cambio en sus de maceta a sus suculentas y miren algún insecto, pues pónganle alcohol sin miedo. La mayoría de las suculentas tolera el alcohol, amigas y amigos. Esto va a quedar hermoso. ¿Saben que tengo otra maceta por ahí? Yo creo que se la voy a poner por aquí para que queden todas en una sola. El único detalle es que la otra es la roseta más grande todavía. O sea, tengo la roseta grande. Tengo esta que sería la segunda. Y esta sería la que es de roseta más pequeñita. Tienen bien largas sus raíces, miren. Aquí les voy a entrecruzar porque no, pues ya no va a caber la otra. Quería poner la otra por aquí, pero no creo que pueda. No creo que quepa, más bien. De poder sí puedo, pero de que quepa la planta, no creo. Esto como no lo voy a regar ahorita, pues la voy a regar hasta cuando la suculenta ya pida agua. El único detalle es que una sí quiere agua y la otra no quiere agua, por eso debemos tener mucho cuidado cuando hacemos trasplante, porque y con qué planta ponemos la suculenta, porque algunas quieren agua, otras no quieren agua. La que estoy poniendo ahorita en este momento, esta, que es la roseta más pequeña, esta no quiere nada de agua porque tenía mucha humedad en sus raíces, en su maceta. Lo que menos quiere es agua, pero la otra sí quiere agua. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, como decía un gran actor cómico. Ahí está el gran detalle. Me encanta esta porque parecen racimitos de uva. Y voy a tener cuidado porque por el plato voy a estar viendo si es de los que guardan mucha humedad. Y si es de esos, pues no me va a servir con esto. Déjenme acomodo la última para que no se haga tan largo el video. Ya quedó, miren. Es como un arreglo. Y aquí quedaron estas que están súper llenas de agua. Súper hidratadas, están hermosas, la verdad. Y aquí quedó la que es la vieja.
la primera que tengo en el jardín. Y por acá puse una de color rosa. Está preciosa, la verdad. Ya tengo un buen de tiempo con ella, ya tengo unos años con ella. Tiene aquí un retoñito. Ellas ahorita están en reposo porque la mayoría de las raíces están como deshidratadas, pero son viejas, ya traen nuevas raíces. Y muchas gracias si llegaste hasta el final. Les deseo a todos un feliz dominguito lindo y nos estaremos viendo en el próximo video. No olviden dejarme su like, amigos. Y a ti, si eres nuevo, te invito a que te suscribas, me dejes un comentario, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Adiós. Miren. Preciosa.